señores, tenemos lista nuestra siguiente pelea, tercera de la noche. Vamos a invitar en un encuentro internacional entre México y Argentina. Recibamos primeramente en la esquina roja José Luis Salazar. Señoras y señores, en la esquina contraria de Argentina, el aplauso para recibir a Maximiliano Videla. Sí, caballeros, tenemos a continuación en una super fight. Pelea pactada a 3 rounds. En la categoría de peso medio, 71 kilogramos. Presentamos primeramente en la esquina roja con 68 kilogramos. Del estado de Puebla, México. Con ustedes, José Luis Salazar, Luigi Salazar. Tenemos en la esquina contraria, con 71 kilogramos, de Argentina, la presencia de Maximiliano Videla. ¡El gatillo fácil, Videla! El tercero en la superficie, Joel Neri. ¿Listo, doctor? ¿Listo, doctor? Juez. 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 Bueno, pues las comisión. Indicaciones últimas del ¿Peleador? Maestro José ¿Peleador? Joel Neri. Neri, Joel. Listo, señores, conocen las reglas. Por favor, no se sujeten de la reja. 10 segundos antes de que se termine el round. Yo les voy a hacer mención para que estén al pendiente cuando diga alto. ¿Alguna duda? Choquen sus guantes. Muchísima suerte. A sus esquinas. Bueno, pues las últimas indicaciones. Y todo listo. Combate internacional. ¿Listo? Super Fight en la división ¿Listo? De peso medio. Fight. México-Argentina. Choquen guantes. Vámonos a las acciones. Continuamos en vivo a través del sistema Sky desde la capital de la República Mexicana. Esta es la Nextel Extreme Fighters Latino, la XFL, en una noche de lujo, 4 peleas de campeonato. Entra Videla, golpeando a Luigi, se le deja ir a 2 manos. Cuidado, golpes a la nuca. Cuidado, impresionante, rompiendo el hielo. El argentino Videla, espectacularmente, se le fue a Luigi, lo conecta abajo, le alcanzó a meter la rodilla y ahora es el poblano quien empuja y lleva la lona a Maximiliano Videla, tratando de recobrar un poquito el control porque fue sorprendido con esa andanada, Memo, espectacular. Pues vaya inicio de pelea internacional, México-Argentina. Trató Cuidado de sorprender Maximiliano, resistió muy bien José Luis ese pues, golpe que lo llevó a la lona y rápidamente se mantuvo en esta posición para controlarlo. Ya contra la reja y puede aplicar José Luis realmente un gran empaón, debe mantener la calma, ya conoció la explosividad de Maximiliano, entonces desde aquí debe estar tranquilo, está en su casa, está en su jaula y esperemos que la paciencia lo lleve a una buena técnica porque pues obviamente queremos que José Luis demuestre el hapkido. Así es, y bien mencionar el hapkido, segunda vez que vemos esta disciplina que no habíamos estado presente contra Galvan Combat. Dicen que ella es conocida vamos por azul, todos nosotros, azul, que ha traído vamos. Varios peleadores, pero esta es la primera vez que tenemos a un argentino Cuidado, a en nuca, contra vamos. De México. Ahí vemos cómo el ref le está azul, dando no las está indicaciones nada. De lo que es estar peleando, cuidado con la reja. Y volvemos a la posición que explicábamos la pelea pasada de Cobrina.
volver a hablar de la guardia, lo que es estar adentro de las piernas. Así, como bien mencionabas tú, Guillermo, la situación que puede ser de una mujer, un niño en la calle, y pues por algo de alguna manera se sienten los peleadores cómodos, pero en este caso la persona que está dentro de la guardia, como vemos esos golpes, es el famoso ground and pound, como peleadores como Tito Ortiz, Rampage Jackson y otros grandes peleadores, pues las han utilizado, y es una defensa que aquí no tiene por qué faltar. Bueno, por lo pronto se recuperó de la sorpresa que se llevó Luigi Salazar de parte del argentino. Y aquí está perfectamente sujeto, enganchado, tomando ventaja, acercando la cabeza de Luigi para ponerse a distancia de golpeo. Lo vuelve a azotar Luigi Salazar, tratando de romper la ventaja de que tenga ese candado, esa cruceta, que mantiene literalmente con mucho control de la situación al argentino Maximiliano Videla. Así es, Maximiliano estaba tratando de buscar una llave de brazo, una barra de brazo desde la guardia, como bien dices tú, con las piernas cruzadas, sobre todo cuando las pasó a la parte superior. Estaba intentando hacer una barra de brazo, pero muy bien José Luis no estiró los brazos. Un error muy común cuando está dentro de la guardia uno, Edgar, es estirar los brazos. Lo que está buscando, en este caso, el argentino Gatillo Fácil, sería ese brazo que si lo deja mucho tiempo estirado o hiperextendido, vemos cómo pudiera sorprender con una barra de brazo o palanca de brazo. Obviamente aquí se estanca la pelea. Puede ser que el referee en algún momento dado los pusiera de pie, porque bueno, ya hemos visto lo que es el control. Bueno, pues cuidado, por lo tanto, cuidado con todo ese codo. Sí. Ahí Maximiliano Videla, dentro de los reglamentos hay puntos evidentemente que no se valen, y el ocupar los codos como le estaba haciendo en este momento Videla, pues es reconvenido por el referee en turno, Joel Neri Jiménez. Como dices tú, Edgar, dentro del reglamento está prohibido dar codazos descendentes, o sea, de arriba hacia abajo. No puedes dar codazos en ninguna parte, tampoco castigar directamente la nuca o la base del cráneo, a lo que no está permitido, picar ojos, morder, golpes directos a las zonas bajas, cabezazos. Entonces, podemos apreciar que también es muy limitado lo que es el reglamento, por eso el realismo de este tipo de peleas comparado también con la defensa personal, ¿no? Porque realmente lo que se quiere es que se mantenga ese aspecto deportivo, pero es muy importante que el referee esté cuidando esos detalles que a veces no percibimos. Un codazo mal dado pues puede provocar un daño que el otro peleador no siga deportivamente peleando. ¡Alto! Bueno, pues llegó finalmente el timbrazo que pone fin al primer episodio, que empezó de manera huracanada y terminó con decisión de mantenerse estos dos peleadores trenzados. No pudo Luigi Salazar romper la guardia de su oponente y acercarse lo suficiente para hacer daño. Y como veíamos ahí en la repetición, por algo se puso el gatillo facial. Nunca me había visto ese nickname de gatillo. Pudimos ver en esa repetición, y también muy paciente José Luis Salazar. Obviamente no supo cómo pasar la guardia José Luis Salazar. Esperemos que para este segundo round pues evite irse al piso, porque el Galvan Combat System tiene muy buena estrategia. Lo que salvó o le permitió sobrevivir esa avalancha de golpes a José Luis fue cómo colocó las piernas, mantuvo el control, hizo un giro rápido, aunque expuso la espalda, pero para ponerse de pie o invertir la posición. Entonces, ha sido un buen inicio de round. Yo creo que sí se lo lleva Maximiliano, y esperemos que en la esquina de Luigi, José Luis, pues le estén aconsejando que trate de utilizar más la estrategia de los golpes y evite irse al piso o que lo derriben. Bueno, pues por lo pronto, Joel Neri Jiménez dice, listo, señores, vengan al combate. Es el segundo episodio de 5 minutos o menos. Por lo pronto, superado el trámite de la sorpresa. Qué buena patada conecta ahora Maximiliano Videla, alcanzando al poblano. Luigi Salazar está tratando de cazar a su oponente. Ahí se mete al terreno corto solo para llevarse un par de rodillazos, pero a costa de lo que sea, Luigi va a tratar de sujetar a su oponente. No lo consigue.
No se agarra de la jaula. A cambio recibe una andanada de patadas y de rodillazos. Unos de ellos con tremenda violencia a la altura del abdomen. Arriba un poco más en el pecho. Muy, muy impresionante el castigo de parte del argentino Maximiliano Videla. Y veíamos cómo Maximiliano Argentino se lo llevaba a Luigi a la reja, donde no tenía oportunidad pues de defender de sus golpes. Ahí, de alguna manera, como bien dice Guillermo, es una posible forma de descansar por parte de Luigi, que a veces, no nomás tirar golpes, vamos, señores, no se busque más acción. Acuerdo, Edgar, vamos. Es cansado. Recibirlos también, aparte de lo que es la defensa, recibir golpes, el estarte esquivando. Vamos, suelten los ya guantes. Vemos en una película muy famosa de este actor de la serie que manejaba Rocky, cómo hay una estrategia de estar cansando al oponente, de estar tirando golpes. Entonces también es cansado eso. Y bueno, y no se nos olvide, Rodrigo, que los golpes son acumulativos. Vamos, los que recibes hoy y los que recibes en la siguiente pelea se van sumando. O sea, de esto no te recuperas. Vamos, señores, pasividad, vamos. Los golpes son acumulativos y ahí vemos al argentino Videla viendo, incluso se le nota pensativo, analizando qué hacer para vamos mantener a la distancia primer aviso. A Luigi Salazar. Está recibiendo indicaciones, pues ahí literalmente de su esquina. Continúa. De primera mano. Algo está mencionando ahí Edgar del protector. Vemos que algo le está preguntando el protector. Está, esa toma nos permite ver cómo estaba queriendo expresar. No sabemos si perdió el protector bucal. Pero bueno, estaba tratando de aprovechar también Luigi esa posición. No se le ven las herramientas a ninguno de los dos. Ni a Luigi de pasar la guardia. Y Maximiliano, aunque está pensativo, como dices tú, Edgar, eso es lo que está tratando de buscar. Un triángulo o una llave de brazo, pero el que lo tenga contra la reja no le permite mover la cadera para terminar un sometimiento. Entonces, no debe tardar el referee en cambiar la posición si siguen ahí para que se pueda desarrollar un mejor combate. Al parecer ya está cortado Edgar, parece que esos golpes de ground and pound de posición, que es lo que estaba reclamando Maximiliano, algunos golpes están los codos, pero ya vemos las cejas sangrando por parte del argentino, lo cual puede ser una buena señal para el mexicano de que está conectando Edgar. Sí, sobre todo, fíjate, la forma como Luigi se las ingenió para, a pesar de estar metido en la guardia del argentino Videla, dejarse caer con el peso del cuerpo sobre el codo, lastimando el rostro. Esto, Memo, es dolorosísimo. Sí, es un golpe y un castigo muy fuerte. Pudiera equipararse hasta como con un bat de béisbol, ¿no? Un batazo. Lo que tiene que tener cuidado José Luis aquí es de no estirar los brazos, de no cometer un error que pudiera aprovechar gatillo fácil y meterlo en un triángulo o aplicar una barra de brazo. Aunque puede ser difícil porque está tan pegado a la reja que no le permite girar la cadera. Pero bueno, esta es la parte en la que es estratégica la pelea. Tiene uno que pensar, buscar y provocar un error. Y obviamente puede resultar un poco aburrido, pero reiteramos que es la parte de la defensa personal y donde uno puede descansar mientras también pelea, Edgar. Sí, mira, sobre todo, aquí hay un detalle interesante. Luis Salazar tiene 35 años, Maximiliano Videla tiene 25. El desgaste a los 35 años, por más maduro que estés como hombre, como deportista, es mayor que el de un joven de 25 años. Claro, la fortaleza de peleadores de este tipo de combates, pues vemos su madurez por ahí de los 28 años. Entonces, bueno, mientras uno está pasadito, el otro todavía no llega. La pregunta será, ¿quién de los dos va a prevalecer? Correcto, Edgar. Y algo, un dato curioso de historia en cuanto al listo brasileño. El maestro Helio Gracie a los 42 años seguía peleando, seguía ganando. Pero es obvio lo que tú dices, era la técnica lo que le hacía ganar. Porque obviamente, después de ser una persona frágil con su físico pues prácticamente delgado, tenía que demostrar la técnica, pero su edad de 42 años con la condición que tenía era como ganaba, que hoy en día pues se ha estado perdiendo mucho, se preparan y manejan mal los físicos y en este caso se está viendo eso. Y vamos a ver aquí en la repetición, muy buen inicio de round, muy buenos rodillazos aquí, yo creo que este round se lo lleva definitivamente Maximiliano. Conecta, ahí estamos viendo esa patada que logró cambiarle la guardia a Luigi.
esos rodillazos, ese entra y buena combinación. Realmente también logró evadir José Luis Salazar uno que otro codazo. Se va la pelea al piso y bueno, ahí es donde se estanca y definitivamente muy difícil poder apreciar algo técnico que no sea paciencia y control. Estamos por entrar al último round de Nextel. Y bueno, ¿cuál es tu opinión de este round, Edgar? Rodrigo, ¿quién creen que lo haya ganado? Bueno, pues mira, yo comparto contigo, Memo, tu opinión. Maximiliano Varela Videla es un muchacho muy inteligente. Se ha tomado el tiempo de buscar la forma de neutralizar a Luigi Salazar. Vamos, la diferencia en peso es a favor del argentino, pero pareciera que Salazar es el más pesado. Y con todo y todo, pues insisto, el argentino se ha visto más ágil, pero más inteligente en la forma de contener a su rival. Yo creo que, como mencionamos al principio, esa explosividad, esa adrenalina, ese manejo de fuerza, de voluntad, siempre prevalece en el primer round al inicio. Pero como luego se van conociendo, van viendo dónde pueden buscarle la técnica, ¿Listo? ¿Sí? Se va volviendo un poquito, a lo mejor lenta, para hacerla segura. Vamos, señores, pero yo creo que, como dices tú, Maximiliano se ha vuelto más explosivo y esperemos ese inicio de round, como siempre, el último, y vamos a ver si continúa pues esa explosividad y puede haber un knockout. Bueno, pues vamos, es el tercer y último episodio. Ya lo anunciaba Marlon Grespe, el anunciador oficial, y por lo pronto vuelve a repetirse. Cuidado, golpes a la nuca. Parecía que Luigi iba a tomar ventaja, ya lo volvieron a trenzar. No aprendió la lección el mexicano. Pues más, sí, más que aprenderlo. Vemos, está cortado, vean el sangre. Podemos ver cómo está en el abdomen, es la sangre precisamente del mexicano de Puebla, José Luis Salazar, que cuando quiso derribar recibió un rodillazo, codazo. No pudimos apreciar de la explosividad de gatillo fácil. A ver si no terminan deteniendo ahorita la pelea para una inspección. Pero debe de ponerlos de pie. No han demostrado en los tres rounds que ahí va a pasar algo. Han desaprovechado los dos lo que es esa posición. Entonces creo que el referee debe de ponerlos de pie para que vuelvan a intercambiar golpes o ver si se derriban y provocan más daño con eso, Edgar, porque de ahí no va a pasar nada. Y también llevar a revisión médica a este muchacho para ver qué es lo que está pasando, porque el sangrado es profuso. Lo vemos sobre la lona, lo vemos en el pecho de Maximiliano Videla, que sí, es grave definitivamente lo que está pasando. Cuidado, golpes a la nuca. Incluso, bueno, ahí escuchábamos la reconveniencia del referee Jiménez diciéndole a Luigi que tenga cuidado con los golpes a la nuca, que es justamente una de las prohibiciones que marca el reglamento para los combates de artes marciales. Vamos, azul, pasividad, primer aviso, vamos. Y ya tuvimos una descalificación muy certera cuando hubo en la pelea pasada, pues unos golpes a la nuca. Pasividad, segundo aviso, vamos. Controversia, pero para eso está el reglamento y era el Consejo Latinoamericano, precisamente con los referees y los jueces que hemos estado mencionados y acreditados, pues se encargan de que eso no suceda. Ya he hecho una segunda advertencia al referee, escuchábamos, y ya no tarda, debe de ponerlos de pie porque se consume mucho, mucha estrategia. Señores. Ahí está, otra advertencia más, no sé qué está esperando el referee, obvio, dar la oportunidad nada más de ver si sorprende en este caso Maximiliano con alguna llave. Pero bueno, no esperemos que pase nada, Edgar, desde ahí, más que un intercambio que a los dos les permita quizás sumar puntos o simplemente que se acabe la pelea. Así que siga transcurriendo el tiempo, nos quedan escasamente 2 minutos y segundos del tercer y último episodio. Y la verdad es que Luigi no encontró la forma de metérsele franco a Maximiliano Videla, el argentino que lo tiene sujetado y en control. Por momentos pareciera que Luigi se le prende el foco tratando de buscar otro camino, pero luego se aferra simplemente a estar tratando de hacer lo que no va a lograr, que es golpear de frente a su oponente. Ahí estamos viendo a la gente cómo de alguna manera le pide al referee. El referee, creo yo, como decía Guillermo, no van a llegar a nada, se va a acabar el tiempo y yo creo que ya debería ser hora de que los pusiera de pie para ver la posibilidad de otro intercambio de golpes. Lo que le ha ayudado a que no siga sangrando al mexicano, porque no le ha podido pegar. Obviamente él no quisiera estar de pie porque corre el riesgo pues de seguirle golpeando en ese sentido,
pero pues a ver si toma lesiones, quedan caso. Un minuto nos marca nuestro cronómetro Nextel y pues con eso la decisión creo que puede ser, si no dividida, probablemente para el argentino. Bueno, por lo pronto ahí está arriba. Finalmente José Neri Jiménez diciendo, señores, rompa, levántense. Listo. Y no sé si sea demasiado tarde. Fight. Pero venga la pelea. Y se le está acabando el gas al mexicano. Fue demasiado esfuerzo el tratar de romper la guardia de su rival. Literalmente los tres episodios. Aquí lo reciben Franco con la rodilla y luego con la mano derecha. Y luego, venga, otro derribo. Y otra vez a donde quiere Videla hacer la pelea. Sí, ahí fue un cabezazo incluso que logró conectar accidentalmente José Luis Salazar. Vemos cómo al público que entiende esta posición no le gusta por la falta de inactividad. Y bueno, ya debería de ponerlos de pie el referee. Ya debe de entender que aquí no va a pasar nada. Escasos 15 segundos. Definitivamente la pelea debe de ser para el argentino gatillo fácil. 10 segundos. Y bueno, esto es algo que lamentablemente, desde el punto de vista estratégico, ayuda a la inactividad. Bueno, pues último timbrazo, se acabó la batalla. 3 episodios, Super Fight en la división de peso medio. Y José Luis Salazar festeja, aunque yo no estoy tan convencido que debería hacerlo. Ahí vemos la repetición, el rodillazo que parece ser le abrió la ceja derecha a lo que es el mexicano José Luis Salazar. Y pues obviamente, ¿qué podemos decir de todas las repeticiones y de todo? La mitad de la pelea se la llevó en la guardia, en esa posición, sobre todo ya los dos últimos rounds por parte del mexicano. Ahí vemos en la repetición, Excel, cómo está sangrando. Y obviamente eso le benefició el resto del round, que no los pararan. Y veamos ahí cómo ya estaba entrado el mexicano. Sabía que se iba a acabar el round. Le dice, tírame a la cara o estoy listo. Y pues a veces es bueno porque en un segundo se pudiera llegar a acabar un round. Pero en esta ocasión, pues veamos cómo está abierta la ceja derecha por parte del mexicano, bien conectado con el rodillazo por parte de Maximiliano. Y no creo que haya duda quién pueda ser ganador, Edgar. Es lo que te iba a decir, fíjate, viendo esta imagen dramática del rostro de José Luis Salazar, evidentemente, si el corte fuera limpio, recto, de una sola trayectoria, hubiera sido producto de un golpe. Pero la ceja está estrellada, es producto de un choque. Es el rodillazo que recibió ahí en la ceja este muchacho, que me parece 3, 4 centímetros. Es una cortada muy importante. Y esto también influye, porque el momento en que te sientes lastimado, que sabes que estás sangrando, que no sabes en ese momento de qué tamaño es el problema, te genera una preocupación, te rompe concentración. No, y claro, de ahí que, como decía Rodrigo, José Luis estaba buscando la posición de control y de sobrevivir. El vencedor por decisión unánime de México, José Luis Salazar. Fuerte el aplauso para Luigi Salazar.